Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso, Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado. Será puesto en alto, muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba tan desfigurado su semblante que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se les había imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se les revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado en el sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Lo que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame. Por tu misericordia, sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos,
Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestro sufrimiento, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado su sufrimiento, se convirtió en la causa de la salvación entera, por todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias, de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto, con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en su lugar. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar,
demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio, para no incurrir en impureza, y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según la ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado. En hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey.
Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: Soy Rey de los Judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En un momento de silencio, adoremos la muerte de Jesús. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas, a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo,
el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Señor, en este Viernes Santo, en que la liturgia nos recuerda todo lo que Jesús vivió en su pasión por amor a los hombres, ya nos introdujo la palabra de Dios del profeta Isaías sobre este misterio que hoy acontece. No vimos en él aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores y cargó sobre sí el castigo que nos trae la paz. Nosotros creemos en el poder de la cruz de Cristo. Decía San Pablo, nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Nosotros también afirmamos que en ese varón de dolores, cargado del sufrimiento, cargado de la cruz, cargado también con los pecados de la humanidad, está representado la salvación, la paz, el amor. Está representado todo lo que la humanidad anhela. Ha llegado, hermanos, la humanidad a la cumbre del momento de Dios. En el momento de la crucifixión de Cristo es cuando hemos entrado en sí, en el momento de la máxima glorificación del Padre. Se ha cumplido el momento esperado por toda la humanidad en el Calvario, viendo a Jesús agonizar y morir por todos nosotros. Viendo a Jesús entregarnos a María como madre, representada también en aquel discípulo amado que simboliza a cada uno de nosotros, discípulos amados, al pie de la cruz. Y vemos que es traspasado incluso su costado y al punto sale la sangre y el agua, signo de los sacramentos de la vida nueva que Jesús viene a traernos. Nosotros contemplamos el misterio de la cruz y con él el misterio del crucificado en ella como signo de salvación. Pero también, mis hermanos, el Viernes Santo nos lleva a pensar en tantos crucificados que hoy hay en la sociedad y en el mundo. Hoy Jesús sigue muriendo y sigue agonizando en esos niños y en esos jóvenes que quedan abandonados de sus padres en las calles, por los motivos que sean. En esos niños y en esos jóvenes seguimos viendo un Cristo que es flagelado, que es crucificado, que es azotado y coronado de espinas. Sigue Jesús muriendo, mis hermanos, en aquellas personas que mueren por no tener tratamientos médicos, porque no tienen cómo resolver el problema de sus enfermedades. Sigue Jesús agonizando en los emigrantes maltratados, vejados e incluso asesinados, que intentan cruzar una frontera con el fin de buscar una mejor situación de vida. Sigue Jesús siendo humillado y flagelado en los presos, especialmente aquellos que son inocentes y que les toca soportar la cárcel como una de las máximas cruces que se pueden vivir sobre la tierra. Sigue Jesús siendo crucificado y flagelado mientras siga habiendo gente que muera de hambre, mientras siga habiendo personas que coman en los basureros, mientras siga habiendo personas que no tienen ni el alimento ni el medicamento necesario para cubrir su necesidad. ¿Cuántos Cristos hay a nuestro alrededor, queridos hermanos?
soportando la pasión y el sufrimiento injusto de vivir el dolor ante la mirada inerte de aquellos que lo condenan a cada día y a cada momento. ¿Cuántas veces seguimos condenando a Cristo? Como dice el mismo Señor, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve encarcelado y fuiste a verme, fui forastero y me hospedaste. Y cada vez que no lo hacemos, no se lo hacemos a Cristo. Y cada vez que lo hacemos, se lo hacemos a Cristo. Cada vez que prestamos un servicio y una muestra de amor al hermano, allí se lo estamos haciendo al Señor. Y ojalá, mis queridos hermanos, el virus, la pandemia, o pongámosle el nombre que queramos, que estamos viviendo como humanidad, nos haga reflexionar y nos haga voltear la mirada primero hacia Dios y a reconocer cuán frágiles y pequeños somos. Este virus nos ha demostrado que nosotros no somos autosuficientes, que nosotros no somos lo que a veces nos creemos que somos, que nos creemos perfectos, que nos creemos los mejores, que creemos que podemos prescindir de Dios, que podemos prescindir de todo. La arrogancia y la soberbia que domina el mundo hoy es extremada. Y viene un virus y una enfermedad que ni se ve, ni se nota, ni se siente, nos ha encerrado, nos ha llevado a reflexionar, nos ha llevado a ver calles vacías, nos ha llevado a ver parques sin utilidad, incluso nos ha llevado a ver nuestros templos cerrados y solos. ¿Para qué? Para que reflexionemos ante el misterio de la cruz. Ojalá así sea. Contemplar en la desnudez de Jesús crucificado nuestra propia desnudez y nuestra propia pequeñez como humanidad. Reflexionar y ver que Dios nos está demostrando que justo en este momento ha puesto a nuestro lado lo que es más importante y que muchas veces nosotros no consideramos, que es la familia, que es el hogar, que es esos seres queridos, amados, a los que a veces pasan los días y no les prestamos atención. Pues todo esto nos ha hecho voltear la mirada hacia lo que realmente es importante, hacia la vida, hacia la familia, hacia el pobre, hacia el necesitado, hacia el enfermo. Vemos cuán frágiles somos, mis queridos hermanos. Vemos que podemos enfermarnos, que podemos ser caducos. Pero como dice San Pablo, para mí la muerte es ganancia con tal de ganar a Cristo. Nos ha demostrado también lo esencial de la vida. Y hoy, Viernes Santo, lo podemos encontrar en ese crucificado. Allí está la esencia de la vida. En el árbol de la vida, precisamente, un árbol en la antigüedad simbolizó el pecado y la muerte. Y otro árbol, el árbol de la cruz, como cantaremos en un momento, es el signo de la salvación y de la vida que a los hombres ha llegado. Por eso, mis hermanos, que el silencio, que la reflexión, que la devoción ante el Cristo del Calvario, ante el crucificado, sea la nota característica de este día y que el Señor nos ayude a sobrellevar nuestras cruces. Que así sea. Procedemos ahora a la oración universal. La oración universal es aquella plegaria en la cual rogamos por el mundo entero, por todas las necesidades de los hombres y mujeres de todos los tiempos, en la que vamos a pedir por el Santo Padre, en la que vamos a pedir por los que no creen, por los que sí creen, en la que vamos a encomendarle a Dios todo lo que hoy necesitamos pedirle, pero muy especialmente aquellos más vulnerables de la sociedad. Elevemos esta plegaria universal, mis queridos hermanos, con mucha fe a Dios, rogando
por todo aquello que hoy necesitamos pedir. Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido, para que el pueblo cristiano confiado por ti a su guía pastoral progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo el cardenal Baltasar Porras, sus obispos auxiliares, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios todopoderoso y eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan, y se digna reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios todopoderoso y eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza.
Dios todopoderoso y eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y su descendencia, escucha las súplicas de tu iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que abran siempre con rectitud y bondad, y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios todopoderoso y eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que todos, aun sin saberlo, te busquen, y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo todos reconozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor los inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios todopoderoso y eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que encuentran lejos de su hogar, y la vida eterna a los moribundos. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Luego vamos a proceder a la otra parte de esta liturgia de este día, que es la adoración de la Santa Cruz. La cruz es traída al altar cubierta, como un signo de recuerdo del momento del hallazgo de la verdadera cruz, que en Jerusalén fue encontrada por la madre del emperador Constantino. Y ese rito que se hacía en la iglesia de Jerusalén luego se propagó para toda la iglesia, se promulgó para toda la iglesia universal, y el Viernes Santo pues se hace este rito de mostrar tres veces ese árbol de la cruz a la veneración de los fieles, que puestos de rodillas también adoran el misterio de la salvación, y luego de esa muestra es también presentada la cruz para que nosotros también, a través de un gesto, de un signo, también reconozcamos y adoremos la cruz. Recibimos esta cruz que se nos va a mostrar como signo de victoria
y de salvación. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, salvación del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid, adoremos. Ahora el sacerdote en primer lugar y luego los fieles venerarán con un signo de veneración la Santa Cruz, que es el árbol de la salvación de todos los hombres. Pueblo mío, que te he hecho, en que te he ofendido, respóndeme. Pueblo mío, que te he hecho, en
que te he ofendido, respóndeme. Pasados este momento, vamos a buscar la reserva eucarística que ha quedado desde el día de ayer para dar la Sagrada Comunión a los fieles. El sacerdote va a buscar al lugar de la reserva y traerá al altar estas hostias consagradas expuestas en el monumento la noche de ayer para que los fieles puedan recibir la Sagrada Comunión en esta liturgia solemne del día de la muerte del Señor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con Él. Concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.